y conocer, bueno, todos los detalles, lo que se tiene hasta el momento. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Vanina. Buen día para todo el equipo de Omega. ¿Cómo te va, Daniel? Contanos, cómo fue que se enteraron de esto, el alerta, quién se los dio, cuánto tiempo les llevó, cuáles son las pérdidas también. Bueno, la alerta siempre lo recibimos de parte de la Departamental de Policía, que trabajamos de forma conjunta, como siempre lo dije, ¿no es cierto? Estamos con Vía Radio, y recibimos la alerta, y en esa alerta que recibimos, en 5 minutos, 6 minutos estuvimos en el lugar. Lógicamente que a lo mejor el incendio empezó antes, ¿no? Por supuesto, como todo incendio. Entonces, llegados al lugar, que salió con la primera dotación el segundo jefe combi, hizo un primer ataque cuando llegó con 3 líneas de 38, actuando principalmente en las líneas vecinas, porque se propagaba hacia otras casillas, ¿no es cierto? Para que no se avance, se hizo el ataque agresivo, digamos, se tiró con todo lo que tenía y evitando que se propague a galpones del fondo, ¿no es cierto? Gabriel, claro, había otras casillas más que se sumaban dentro de lo que estaban en el terreno, ¿no? La principal, bueno, lo peor se la llevó de la familia Bastida, ¿no? Que quedó totalmente sin nada. Exactamente, la principal fue esa, por eso que te digo que al llegar al lugar también uno tiene en cuenta el factor del viento. El viento soplaba hacia el fondo y corría peligro lo que era el galpón que tenía, creo que burna atrás, y que se estaba teniendo un principio de incendio. Así que se empezó a contener eso para que no se propague hacia líneas vecinas, como también hubo un principio la casilla que está al lado del vecino. También se la atacó de forma inmediata. Cuando ustedes llegaron al lugar, ¿ya estaba avanzado el fuego? Digamos, ¿ya había consumido toda la vivienda? Cuando llegaron al lugar, sí, era una bola de fuego, como se ve en la foto, y por eso se empezó a atacar con 3 líneas de 38, tirando en el momento, en no menos de 3 minutos, 1.600 litros de agua, cuando también se acopló en ese momento el cisterna. En total se han tirado 9.000 litros de agua para sofocar eso y contener. Claro, y decíamos que había otras dos viviendas más en el fondo. Una tuvo un principio, decías. Claro. Una tuvo un principio que es el que está al lado del vecino. Y también un principio, el galpón que está atrás, que tenía aves, digamos. Se contuvo eso, se enfrió eso. Ya lo otro estaba en una bola de fuego que era prácticamente imposible querer salvar porque ya estaba todo envuelto en llamas, ¿no es cierto? Entonces se contiene para que no se propague, digamos, hacia líneas vecinas y tengamos otro incendio más superior. Claro. Gabriel, sabemos que es difícil saberlo de un principio, salvo que Claro. por ahí uno puede llegar a Después del pensar, peritaje. claro, detectar cuál fue, ¿no? Pero el peritaje se lo va a dar después, ¿no? Pero así, a grande, presumimos que puede ser un cortocircuito. ¿Qué pudo haber pasado? Y se presumen muchas cosas, por eso te digo que en ese momento, ahora en este momento debe estar trabajando peritos de Concordia, donde van a dar el veredicto final, digamos, de dónde se inició. Nosotros, ya con las llamas consumidas, es muy difícil saberlo, salvo que vengan los peritos, que van a estar trabajando en eso, ¿viste? Y, ¿viste? Opiniones hay un montón, pero Sí, la sí, verdad sí, la sí, van a sí. tener los peritos, ¿viste? Buah. Bien, bueno, entonces Nosotros ahí. estamos contentos de poder acudir y poder haberlo contenido dentro de la circunscripción que había dentro del perímetro, digamos, que no se extienda a líneas vecinas, porque las paredes tenían muchas temperaturas y se pasaba, si no se lo contenía, se pasaba y el daño podía haber sido mayor también. Claro, afectó en muy poco, digamos. ¿Las otras viviendas también necesitan reconstruir alguna parte o no? Por el momento no, por el momento no, como te dije antes.